You're listening to the greatest radio. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a jugar a Stiflet. Es un juego de misterio y terror psicológico, donde nuestra voz tendrá un papel muy importante, ya que a través de ella generaremos los escenarios y también podremos ver los enemigos. Eso sí, los enemigos también podrán detectar nuestra voz. Realmente es un juego bastante paranoico y tiene una historia que dura 3 horas y media o 4. Eso sí, está totalmente doblado al castellano. Es un poco, sinceramente... Pero bueno, mejor lo veis y no me enrollo más, así que... ¡Vamos dentro! Pues bien, ya estoy dentro del juego. Fijaros que si no hablo, mirad lo que pasa. ¿Veis? Con mi voz, la vibración de mi voz hace que se despeje el escenario, ¿vale? Vamos a ir aquí, vamos a apagar el despertador. Venga, me levanto de la cama. Soy un poquito bajito, la verdad. Vamos a ver. Vamos a coger aquí, aquí. No son mecánicas VR, como veis. Este juego es un juego de pantalla. Vale, a ver. Podemos tocar algo de aquí. Hola, hola, hola. ¿Veis? Hay que inspeccionarlo todo. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver. Hola, hola. Vale. Venga, venga, venga. A ver, hola. Es que esto de decir hola, voy a decir like, like. Ya está, voy a decir like. Gráficamente la verdad que está bastante, bastante vistoso, está bastante chulo. Vamos a ver qué hay por aquí. Bien, vamos a poner música. Vale, creo que también hay un botón para no tener yo que hablar y que haga un ruido del personaje. Pero bueno, yo lo voy a hacer así, que tampoco sé cuál es el botón. Un palito de goma. No lo puedo coger, ah mira, es la cría. Ah, qué chulo. Vale. No está mal el agua, está bastante currada, eh. Vamos a meter aquí esto otra vez. Vamos a chafardear por aquí. Cerrar la puerta. Epa. Aquí no hay nada. Aquí hay predictos. Practica mucho lo que ya sabéis. Baby Care. Y aquí podemos leerlo, ¿vale? Está todo en castellano, también doblado al castellano, ¿eh? Que es muy importante. Bueno, esta es la historia de cada uno, que ya cuando juegue, ¿vale? Si os gusta, pues ya la iréis viendo y ya está, ¿vale? Venga, vamos a... Uy, el giro suave no me gusta nada a mí, ¿eh? Me voy a poner el giro así. Ahora, venga. A ver por aquí qué hay. Ropa. Y... ¿Qué más ropa? Nada. Vámonos. Like, 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 like. Venga, a ver, no puedo coger nada por aquí. Hola, hola. Es una aventura gráfica. Ah, mira, puedo apagar la luz. Vamos a ver aquí las fotos. Hacía un futuro mejor contigo, Hawái. 1 de abril de 66. Esto es una cosa rara. Vale, pues venga. Like, like, like. Vamos a ver. Abajo hay una niña tocando un piano. Hablaba en castellano, ¿eh? ¿Lo habéis escuchado? Creo que no, pero ahora lo veréis. Hay un reloj, vamos a ir por aquí. Hay alguien por aquí. A ver, aquí tampoco hay nada. Vale, nada, nada, nada. Hola, hola. Una pelota. Ya empieza con el juego psicológico. Hola. Disculpen. ¿Se puede? Un regalito. A ver, Tortuga y Oso de Jake Ungu. Contraportada. Tortuga y Oso participan en una carrera. Quien ganará el libro y averigua quién vence en semejante hazaña. Muy bien. Ok, ok. Vale, pues esto nada. ¡Hola! ¡Hola! El coco está muy lejos. ¿Qué me pone? El coco está muy lejos de la posición neutral. Vale, o sea que el juego no tiene escala de habitación, ¿eh? O sea, es bueno, tal cual. ¿Cómo crees que deberíamos llamarla? Tranquila, si no sabemos si es niño o niña.
qué paranoia, ¿no? Bueno, mola que esté en castellano, la verdad, pero es una paranoia. Chupete no lo puedo coger. Aquí nada, ropa de bebé. Venga, nada, nada. Y abajo. Hay que enfocar con el casco esta pieza de mano que se ve delante para que podáis seleccionar las cosas, ¿vale? El pollito. A ver, la verdad es que no... ¿Esto qué es? Pañales, desde 6 pañales. Vale, no creo que me haga falta la aventura, ¿no? Eso quiere decir que me voy a cagar de miedo, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver! Si tuviera tiempo para leer. Bueno, mira. Qué vicio, ¿no? Es que no tiene brazos ni nada, tío. Se puede interactuar con todo, pero... Se puede abrir puertas, pero es que es un poco aburrido esto de abrir puertas si no hay nada. Si no hay recompensa, otra vez estoy muy lejos del sitio. ¡Hola! ¡Hola! A ver, por aquí. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Hola! Mira, aquí hay una caja fuerte. ¡Buah! Yo qué sé, no la sé. Eso supongo que será después, buscando algo. Hey, mirad, aquí hay unos libros. ¿Por qué no me deja pasar? 4-7. ¿No? Pruébase. Pruebo 4-7, que están para afuera. 7-8, no creo, pero bueno. A ver. 4-7. Creo que 7-8 no va a ser, pero bueno, por probar. No hace nada. Vale, pues no es. Se puede abrir todo, pero es lo que decimos. Si se puede abrir todo, no se puede tocar nada. Pues vaya tela. Además que, ¿ves? Aquí me quedo como trabado. A ver. ¿Hola? ¿Hola? La verdad es que raya un poco. El juego luego se pone más interesante. Esto es el principio, que a lo mejor lo salto y no lo pongo en el vídeo, ¿eh? Mira, estoy comandado. Vale. Y un certificado de... Saludos a todos los que tienen el MS en tu comento. Les digo que la razón de valentía esta hora del niño ha sido otorgado. Esto me está aburriendo a mí como una cosa mala. ¡Hey! Buah, me voy a quedar aquí con tortículis. ¡Ábrete! ¡Escenario! Y además es súper lento caminando esto. ¿Para qué voy a...? No hay nada, si no hay nada. ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Oh! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! Ah, mira, me han dado un logro por Screamer. Venga, vamos hacia abajo. ¡Vamos hacia abajo! Parece que vaya gatas. ¿Dónde estoy orientado? Bien, bien, de momento bien. Mira a la señora. ¡Ven! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Que estoy bajando! ¡Que estoy bajando! Ah, mira, se ha ido a hacer la comida, a ver. ¿Qué está haciendo de comer? ¡Eh! ¡La mujer se ha virado! ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? Eso digo yo. Ha dejado aquí la... ¡Eh! Es que encima no tengo manos, no puedo hacer nada. Guay, que hay como suave ahí arriba. Ser padres. De inculcar buenos hábitos a los hijos. 5 vacunas, protegiendo a tus hijos y a tu familia. Esto es un poco, a ver. Esta está cerrada. Vale, closet, closet. A ver, bueno. He abierto 50.000 puertas y aún no me han dado nada para coger. Tampoco me puedo agachar, o sea, no hay escala. O sea, es tal cual. A ver, la nevera. Femeninos, Lucy, a lista de nombres. Y masculinos, Iván, Nathan o Gary. Vale. A ver. No, tengo que hablar. ¡Hola! ¡Hola! Probando, 1, 2, 1, 2. A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es, tío? Otro servicio. Mira, ahora no me deja pasar.
Esto, como te muevas del sitio, no pasas, ¿eh? Está bastante mal hecho, ¿eh? Este juego. A ver, me tengo que poner para el lado ahora. Esto le falta. A ver ahora. Está un poco cutrillo, ¿eh? El sistema VR. Yo me parece que... que lo voy a devolver, tío. No me mola nada. ¡Eh! Venga. Buah. Falla más una escopeta de feria. Hola, hola. 1, 2, probando. 1, 2. Ay, teléfono. Que voy, que voy. ¡Oli! ¡Oli! ¿Estás ahí? Sí. ¿Estás perdida? Espero que no estés pensando en abandonarme porque te has casado, ¿eh? Ay. Llámame cuando vuelvas, ¿vale? Venga, vale. Te quiero. Nos vemos pronto. Venga, venga. Aquí tenemos una mochila. Y ya está, ¿no? ¡Eh! ¡Hola! Me tienen aquí encerrado. No puedo salir. Vamos a ir por ahí, a ver. ¡Oh! ¡Hola! ¡Que voy! ¡Se puede! Cerrada también. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, vamos a ver. ¡Hola! 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 ¡Venga! ¡Oh! Cerrada. Hola, hola. Bueno, pues en este apartamento estoy aquí intentando salir. Mira, ¿quién tocaba la? No estaba. Era una muñeca. Date prisa, tío, llegaremos tarde a la fiesta. Espera. Una muñeca más fea. Está dañada. Vaya tela. Aquí sigue sin haber nada. Musicón. King Let's Purple. Pero no la puedo poner. No. Bueno, pues vamos por aquí. Parece que está abierto, ¿no? A ver. Muy bien. Vamos aquí fuera. Estás muy lejos de tu posición neutral. Aquí. Ya os digo yo que la implementación VR de este juego no está nada bien hecha. O sea, mueves un poquito y ya sale el cartelito. Mira, de hecho, está en la rima. Mira, ya empieza otra vez a salir. Bah, no me mola nada, Creo que le voy a dar un change. Además que el rendimiento como que falla un poco. Me toca la puerta. La puerta. Me toca la puerta. Voy. Que ya voy. ¡Ey! Joder, tío. Como no sea Amazon. ¡Guau, tío! ¡Qué agonía, tío! ¡Vale! Ya me está rayando este juego. Ya para mí lo veo un bodrio, Pero bodrio total, ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¿Qué ha pasado? Estoy en el suelo. Un coche estrellado, pero esto de coño es, tío. Esto es paranoico máximo, A ver. Vale. Hay una nota ahí, ¿no? Vamos a ver la nota que dice. Que vale, no cae nada, qué leche. Vale, vamos por el bosque. A ver. Me cae algo. Rose, Aveden, 1364, Wall Street. Suspensión oral. Me ha dado un antidepresivo. ¿Y esto? ¿Y esto qué coño, Bueno, vamos por aquí, a ver. Vale. Ahora empieza realmente el juego, ¿vale? A ver. Vale, ahora empieza. ¡Hola! ¿Hay alguien?
¡Guau, qué puntazo, que se vaya creando! ¡Hola! A ver, ¿también puedo lanzar esto? Vale. ¡Buo! ¡Hola! ¡Ey! ¿Hay alguien? ¿Hola? Mira que sube un río. ¡Eco! Oh. ¿Hola? Vale. Seguimos por aquí. ¡Hola! Por aquí. ¡Hola! ¡Hola! La verdad es que, mira que sencillo, pero el sonido está curradísimo. La inmersión está guapa, ¿eh? Como está todo oscuro. ¡Eh! Oh, mira, arrastrado. ¿Se puede? Ah, he perdido la botella, he tirado al agua. ¡No! ¡Ay! Esto empieza a ser un poco... ¿Qué hay allí, tío? ¿Hola? Claro, también con los pasos del agua también hace como las ondas. ¡Uy, cabrón! ¡Hola! ¿El qué? ¡Hola! Aquí no hay nada. Ah, por aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien? Mira. Ah, la puedo coger. Cielo. Qué paranoia, tío. Qué paranoia, ¿eh? Todo oscuro, tío. ¡Hola! ¿Hay alguien? Es por aquí. ¡Hola! A ver si hablo bajito, también se escucha. Pero menos. ¡Oye! Contra más chillo, ¿veis? Más se crea. ¡Hola! ¡Hola! A ver, que esto me dice que estoy muy lejos de no sé qué. Vale. ¡Hola! ¡Hola! Shh. ¡Hola! ¿Hola? Claro, los enemigos también me escuchan. Zapatilla. ¿Qué me tengo que agachar? Mantén pulsado el left control. ¿Cómo? Ah, vale, así. ¡Hola! 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 ¡Eo! Pues como veis, la verdad es que es súper sencillo, pero estar aquí dentro tiene lo suyo, ¿eh? La verdad es que es súper claustrofóbico esto. Ya esto como me salgo algo por aquí.
Hola. Su puta madre, tío, su puta madre. ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué es eso, tío? Hola. Hola. ¿Qué es eso, tío? ¡Qué paranoia, tío! Hostia, qué paranoia, tío. Hola. Hola. Que no me persiga, que así que me da más rollo a mí, ¿eh? Hola. 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 Vale, ya me he levantado. Hola. 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 Una zapatilla ahí. Otra zapatilla. ¡Eh! A ver, a ver. El pavo está allí, lo estoy viendo, ¿eh? ¡Mira, está allí! ¡Hijo de puta, está allí! No hablo, no puede. Si no hablo, no puede verme. Pues más fulido el tío. Está allí, que no me vea, que no me vea. No puedo hacer ruido. ¿Qué pasa? Hola. Estoy, de verdad, que esto te pone intensidad. ¿Ahora para dónde voy? Vale. Estoy recto, ¿no? Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? Me vas con el puto bicho, ¿eh? No hay nada. ¿Hola? ¿Hola? ¡Luz! Es que me da rollo de cierto dato. Hola, ¿sabes? Parezco un... ¡Hola! ¡Hola! A ver... ¡Uy! ¿Hola?
¿Hola? ¿Hola? ¿Qué me persigue, tío? ¿En serio? ¿Hola? 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 Venga, va. Avísame si vienes, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Ay, que viene, tío! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Ah, joder, cabrón! ¡Uf! ¡Qué tensión, tío! ¡Ostras, mira el puto juego, qué sencillo, eh! Bueno, va, sigamos. A ver, para, ahora voy por aquí, ¿no? Por aquí. ¡Hola! A ver. Ahí al revés. ¿Cómo suena la puerta, tío? De fuerte. ¡Hola! Aquí ya hay agua, ya. El agua misma hace las ondas. ¿Hola? ¿Hola? ¡Eo! ¡Qué petado, tío! ¡Qué bestia, tío! Esto no es nada, ¿no? Me llevo el pez cerrado con este. ¡Hola! Pesa demasiado esa roca. Voy a llevar esta. Hay un pavo allí. A ver. Mira, míralo, 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 míralo. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Oh, la he pillado otra vez! ¡Fuera! Venga, otra vez. Otra vez. Otra vez, otra vez. Venga, va, ahora sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí, tira por ahí. Corre, 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 corre. No quiero mirar. ¡Oh, que me persigue el cabrón! ¡Ah, cabrón! Bueno, yo creo que... ¡Se me va a ver que viene otra vez! ¡Toma, cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¡Mua! Pues bien, voy a dejar aquí esta piedra. Y también voy a dejar aquí ya el vídeo. Ya más o menos podéis ver si el juego os puede gustar o no. Es un juego que realmente me parece muy original. Gráficos sencillos, pero muy original. Y que sí que te pone en tensión. Eso de que esté todo oscuro y que se vaya con nuestra voz despejando el camino, me parece muy guapo. También me gusta que los enemigos con nuestra voz también nos puedan detectar. También me parece chulo. La historia, pues, según comentan, dura de 3 horas y media a 4. Mola que esté en castellano y tal. Eso sí, las mecánicas VR para mí, sinceramente, dejan mucho que desear. No tiene escala de habitación. Si nos vemos un poquito para un lado, nos dice, ¿veis? El casco de VR está muy lejos de la posición neutral. Eso quita un poco la inmersión. También que tenga el puntero ahí en el casco tampoco me gusta para coger las cosas. Me parece un poco, no sé, no me acaba de gustar. Lo que es el adaptación VR no me gusta mucho, pero bueno. Para gustos, colores. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle a like, suscribiros al canal y como siempre digo, ¡hasta el próximo vídeo!